La agenda de seguridad se toma la agenda de discusión política, valga la redundancia. Voy a tratar de sintetizar lo más posible para que el público nos siga, digamos. Todo esto a propósito, lamentablemente, de los últimos hechos de cuerpos desmembrados, de secuestros y también del lanzamiento de esta granada a una funcionaria de Carabineros. Sicarios un poquito antes, claro, también. Exacto. Entonces, ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas. Entonces, todo ese tipo de cosas como que han ido, digamos, tomando creando una sensación. Claro. Y ya el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha tenido algunas reuniones con parlamentarios de oposición, pero también con figuras del gobierno anterior. ¿Ok? Y la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha intentado hacer más o menos lo mismo. Pero, y aquí empiezan los problemas. Se dice, se comenta en los pasillos de Palacio, que la relación que tiene Carolina Tohá con la oposición es muy distinta a la que tiene su subsecretario Manuel Monsalve. Se dice que ella es más cortante, directa. No, digamos más soberbia, más agrandada. Y Manuel Monsalve pareciera que es un tipo mucho más, digamos, acogedor, llano. Un tipo más feble, más llano. ¿Ok? Ya. Y esto tú sabes que en política la forma es tan importante como el fondo. ¿Ok? Bueno, y resulta que en paralelo hay una amenaza de acusación constitucional en su contra, de Carolina Tohá, y la semana pasada hubo una visita a Colchane y se hizo una demostración de un artefacto de alta frecuencia para generar problemas al oído, incluso desorientación de personas que eventualmente puedan ingresar de manera ilegal. Todo esto también en la discusión, ahí está el aparatito. El aparatito respecto a cuántos inmigrantes ilegales han ingresado. Según la ministra Tohá, ha disminuido en un 29% la cantidad. La oposición dice que estas son cifras mañosas. Y también respecto a que la oposición, básicamente, para hacerla corta, le dice o expulsa de aquí a fin de año los 12.000 inmigrantes ilegales que al menos hay registrado, porque hay una cifra negra, o nosotros la acusamos constitucionalmente. Ese es más o menos el, digamos, el cuadro. Y eso que está ahí es una demostración de una empresa privada. Eso no es el gobierno, es una empresa privada que está haciendo una demostración bastante simple, porque obviamente en esa demostración, si fuera con los megahertz o con la fuerza de eso, quedarían todos sordos. O sea, claro. En el fondo es una especie de demostración. Y claro, el presidente Boric salió a la discusión diciendo, oye, no traten de ridiculizar algo a través de las redes sociales o a través de los memes respecto a algo que está ofreciendo la empresa privada. Sí, yo recordaría que la gente del Frente Amplio, particularmente, que hoy está gobernando, llegó, se dio a conocer y utilizó muchísimo las redes sociales. Entonces, no cuestionemos las redes sociales cuando no me favorece y, digamos, démosle un valor tal vez extremo cuando a mí me favorece. Creo yo que hay que tener ojo con eso. Hay que ser justo, porque también la oposición se cuelga de esta supuesta crisis migratoria cuando fueron ellos, y está claro y demostrado por los números y fechas, que fueron los que propiciaron sobre todo la llegada, bueno, hasta con unas visas especiales. Y el propio presidente dice, quieren que hagamos nosotros en 3 meses lo que ellos no fueron capaces de hacer en 4 años. No, pero la invitación a los venezolanos, que ahora lo están invitando Milei a que vayan a Argentina. Sí. De hecho, ya el presidente... Y hay harto venezolano que es muy de derecha, porque muchos de los venezolanos que arrancaron de Maduro, sí, era por un tema no solamente económico, también político. Viste que en Venezuela... Y era Piñera, un gobierno de derecha, y dijeron, en Chile está todo dado. El partido de Venezuela con Perú hoy día por las clasificatorias. Sí, pues. Viste que las autoridades peruanas dijeron, vamos a hacer control migratorio en el estadio. Para que no vayan venezolanos. Porque hay muchísimos venezolanos ilegales en Perú. El recibimiento que le hicieron en Perú a la, sí, a la impresionante. Impresionante, está lleno de venezolanos. Parecía Caracas. Por eso, entonces el tema es que, y además los trajeron con su qué, porque eran tipos que venían arrancando de la izquierda, por y supuesto, que eran de tendencia derecha, y los querían acá, si incluso me acuerdo, los querían hacer militar rápidamente en partidos de derecha para engrosar números de votos, ¿no? Sí. Entonces, y hoy día dicen, oye, la crisis migratoria, pues hombre. Bueno, la política complicado, funcionando como política. A propósito de reuniones o no reuniones, hay otra también polémica interesante de declaraciones, que siempre al final son declaraciones más de cosas concretas. Yo decía que ya el subsecretario del Interior y la ministra del Interior habían tenido reuniones con personeros del gobierno anterior. Y resulta que ayer la ministra vocera Camila Vallejo dijo, oye, se invitaron a varios personeros, entre otros el exministro del Interior Andrés Chávez, que lo acusaron constitucionalmente, para que viniera a esta reunión, y resulta que no estuvo.
Y el ex subsecretario Rodrigo Ulloa le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no se informa mejor sobre Ulloa? Ministra Rodrigo Villa, ¿qué dije yo? Ulloa, nada que ver. Rodrigo Villa. Porque sí han habido reuniones. Lo que pasa es que ayer no fue el ministro Chaudy. Y te tengo una papita para que escuchemos lo que dijo uno y el otro y a la vuelta te voy a contar una papita justamente de este tema. Mira. Ok. Particularmente a la oposición, que exige tanto al gobierno en materia de seguridad y migración, le pedimos especialmente que colaboren. Porque si al mismo tiempo que nos exigen acelerar procesos de expulsiones, nos obstaculizan medidas legislativas para acelerar ese proceso de expulsión, entonces estamos en una piedra de tope que no nos permite avanzar. Me parece insólito que la señora ministra vocera de gobierno nos interpele a la sexta autoridad del Ministerio del Interior por no asistir a la reunión del día de hoy. Ella no sabe que nosotros, con el ex subsecretario Gali, hemos estado trabajando una agenda privada y reservada con el subsecretario Monsalve. Ese fue el compromiso después de la reunión de dos semanas atrás en La Moneda. Bueno, o sea, a mí me parece súper fome que si hablaron o no hablaron, si dijo que dijo, o sea, es que los problemas son de fondo. La política... Entonces, siempre nos quedamos en las formas. Pero por supuesto. Pero obvio, vamos papita. Vamos al meollo. ¿Por qué no habría ido Andrés Chadwick? Primero, Andrés Chadwick, muy amigo de Luis Hermosilla, que dicho sea de paso ya cayó la primera persona a propósito del caso Audios, el director de grandes contribuyentes de impuestos internos. Primera cosa, cayó hoy día. Y son varios más. Hace poquito rato, pero por eso, el primero que cae. El primer. Vamos a ver qué pasa. Y la lista es larga. Claro. Sociedad de Techo, Andrés Chadwick con Luis Hermosilla. Compartido porque además eran amigos y todo eso, esa Sociedad de Techo. Se supone que Andrés Chadwick, lo que dice la prensa, es que se fue. Y su mudanza el fin de semana. Lo que no significa que no sigan siendo amigos, porque van a seguir siendo amigos. Son gestos, ¿no? Entonces, lo que la oposición dice es que lo que el gobierno intentó hacer con la invitación a Andrés Chadwick, si es que iba, es que terminando la reunión, adivina de qué le iba a preguntar la prensa. Pero obvio. De Luis Hermosilla. Claro. Entonces, por eso se despegó de esta... Ahora, la gran pregunta, creo yo, Pollo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la gran pregunta es que se junten personeros del gobierno anterior, de este gobierno, o del gobierno pasado, ¿ayuda en algo en la agenda? Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque una cosa es lo que pueda pensar una ex autoridad del gobierno anterior, que es del color político distinto al actual, y otra cosa, básicamente, es lo que piensan los parlamentarios. Sí, claro. Porque son los parlamentarios finalmente los que tienen el voto. Ahora hay que quedarse con ciertas cuñas. El director de Carabinero, el director general de Carabinero. No se puede hacer lo que... No, pero además dijo que efectivamente está bajo control. El país está seguro. Y claro, comparado con las estadísticas y números de otros países del sector. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Por un lado. Y por otro, hay que decirlo. Por ejemplo, hablaban de que la cantidad de secuestros, que hablaban de secuestros. A noviembre, que estamos casi terminando el año, y que a un mes para terminar el año, el número de secuestros de este año es el mismo del año pasado. Pero además, faltando un mes para que termine el año. Además denuncia porque lo hablamos ayer, la semana pasada por lo que dijo el fiscal nacional, ¿te acuerdas? No estamos diciendo que no sean graves los hechos, no estamos diciendo que sean repudiables, condenables, castigables y que hay que mejorarlo. Pero hay una sensación de que quieren exagerarlo, hay una percepción, cuando hay algo político por medio que es el plebiscito. Hay una percepción ciudadana sobre el tema. Sí, a propósito, pero está construida por los medios. Ahí está. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. El azul es septiembre-octubre, o sea, la última. Y si uno lo compara, por ejemplo, con diciembre del año pasado. No, pues dice 03. No, del año 2003. Ah, puede año ser. Celeste 2003, claro. Azulino, abril-mayo 2017, septiembre-octubre 2023, el azul. Claro. Hay, o sea, muy de acuerdo o más de acuerdo, ha aumentado significativamente. Bueno, tema seguridad. Lamentablemente, ahora, perdón que te se toma las primeras planas, pero en buenas, no se avanza mucho. No, yo te diría que se avanza poco. Lo que están pidiendo es que haya acá mayor... lo que importante son las declaraciones. Sí, pero además están pidiendo que haya mayor inteligencia, lo están pidiendo de todos los sectores. ¿Por qué? Esa granada que le lanzaron a la carabinera. De origen peruano. ¿Cómo entró? ¿Cómo entra? ¿Quién, claro, ¿quién entra una granada en el bolsillo, viejito? Y además, muchas veces, los proveedores de armamento o de municiones han sido de los propios Fuerzas Armadas. Entonces, es un tema no menor. Un país que está muy corrupto, que con plata baila el monito, que es la frase de este país. En todo ámbito, con plata tú movís la máquina. Te tengo otra, lamentablemente. Te tengo otra papita de la encuesta CEP. Vamos con la gráfica de los personajes mejor evaluados. Porque más allá de los que aparecen acá, ¿sabes dónde está la noticia? Por favor. Ahí está. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de quienes no habían convocado a la selección chilena, que era la noticia? Sí. Ya, en este caso también la noticia es, ¿quién no está ahí? Michelle Bachelet.
Exactamente. Salta el tiro. ¿Y sabes por qué no está Michelle Bachelet? Porque está Piñera, si es por eso ponía, claro, ponía todos los expresidentes. Quiero explicar algo. Estos personajes que están ahí, no es que la gente espontáneamente los nombre. Los es un listado. Claro. Aparece un listado y tú eliges. Y entonces ya está mal hecha la encuesta. Y yo pregunto, ¿y por qué no está Michelle Bachelet? Está mal hecha la encuesta. No sé si está mal hecha. Porque además Evelyn Matei la semana porque pasada básicamente había disminuido, ¿te acordás? Bueno, en otra encuesta. Obvio. Entonces, la Centro de Estudios Públicos define quién está en esa lista. Ya, esto es arbitrario. Define la... Ahora, y lo otro también. Una cosa es que tú evalúes positivamente a alguien y otra cosa muy distinta es que votes por ese alguien. Ojo con eso. Ojo. No es lineal, para nada. Y la siguiente, a propósito de lo que dijo, la siguiente gráfica, a propósito de lo que dijo la presidenta de... No, no es lo de lo... No es lo del gobierno, sino que es lo del verdadero chileno. ¿Tú te acuerdas lo que dijo la presidenta, expresidenta ahora, del Consejo Constitucional, sí, sí, en el discurso cuando le entrega el texto al presidente Boric y habla de los verdaderos chilenos, sí, claro, parafraseando las frases previas a la discusión de la Constitución del 83? Bueno, a los personajes, a las personas en la encuesta siempre le preguntaron, ¿qué tan importante cree usted que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente chileno? Muy o bastante importante, respetar las instituciones políticas y las leyes chilenas. 84%, muy o bastante importante, conocer la historia de Chile. O sea, yo creo que ahí, Pollo, quedó un alto porcentaje de gente afuera, porque ¿quién va a conocer la historia de Chile? Si hay que decirlo, más allá que a nosotros nos guste, digamos. 74% practicar las costumbres y tradiciones chilenas. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones chilenas? ¿Comer empanada? ¿Tener antepasados chilenos? El 65%. Ya. Entonces, bueno, ya... igual Chile es un país que se formó con inmigrantes, digamos. Pero eso, bueno, en fin. O sea, si es por eso, Kast estaría afuera, Matei estaría afuera. Claro. Son alemanes de segunda generación y a veces de primera. Claro. Entonces, sería ridículo, no serían chilenos, entonces. Claro. Porque sus papás llegaron desde Alemania. O los abuelos. No, así no se hace. Y lo otro que te quiero decir, que tiene que ver con que la encuesta finalmente también muestra los resultados, o la prensa más bien cuando lo interpreta, desde el punto de vista que le conviene o que lo que quieren dejar instalado. Sí, entonces, por supuesto. Hay que tener cuidado. Y dependiendo de la línea editorial del medio. Claro, porque mira, la que sostiene, por ejemplo, que el 61%, un porcentaje de indecisos que tendría sobre, sí, lo que se viene. Sí. Entonces, pero... muy grande ese porcentaje. Y 52%. Claro, 52%. 53%. Hay mucha crítica de algunos analistas respecto a que ese número es demasiado abultado. Y la explicación, ¿sabes cuál sería? Que hubo un cambio de metodología del Centro de Estudios Públicos para la encuesta. Ahora, ojo, yo la encuesta, la verdad, lo hemos hablado acá con el Pollo y hemos sido particularmente críticos con la empresa de encuesta. La encuesta CEP tenía algo que era muy bueno. ¿Y por qué digo tenía? Porque en estos tiempos el electorado, y está medido, cambia muy rápido. Antes se mantenía en el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque la muestra de campo de la encuesta CEP fue mediados de septiembre hasta principios de noviembre. Han pasado muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos con la gráfica de la evaluación del gobierno. No están los panamericanos. Y al final esto es promedio. Claro. Porque ahí seguramente tiró para arriba un poquito, o sea, los panamericanos. En el fondo la encuesta está añeja. Y tiró para abajo. Claro. Entonces, digamos, la persona que contestó al principio de la encuesta, yo no sé si hubiese contestado igual por las preguntas medio, claro, si hubiese sido al final de la encuesta. ¿Me explico? Sí. Entonces, lamentablemente la encuesta CEP, que es cara a cara, es personal y todo, y por eso se supone que es más cercana a la realidad, los tiempos son distintos. Y además, quiero decir otra cosa, las personas cara a cara contestan distinto que a través del teléfono, sí, hoy día, porque, bueno, se sienten más en confianza. O al revés. O al revés. Más expuesto. Ojo ahí, pero esos son los números que hay.